¿Qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a hacer el reemplazo de balatas delanteras para FT150. Aquí ya tenemos el reemplazo de las balatas. Aquí nos dice que este modelo de balatas es el 42-5531. Nos dice que le queda desde la itálica, de la AT110, la CGR125 y EBR125. O sea que estas balatas pues le quedan a varias. Este es el modelo de las balatas que vamos a reemplazar, son de asbesto. Te recomiendo por lo regular que cuando reemplaces tus balatas y no sabes bien cuál es el modelo, pues primero las desmontes y las lleves a la casa de repuestos donde las vamos a reemplazar. Aquí como vemos, ya están muy delgadas las balatas. De hecho es uno de los primeros accesorios que tienes que reemplazar periódicamente, porque pues de eso depende tu seguridad. Ok, ya aquí vamos a desmontar el caliper. El primer procedimiento, vamos a retirar esos tapones, que son los que tapan, los que cubren los tornillos internos, que son los pernos de las balatas. Retiramos uno, eso lo vas a retirar con un desarmador plano. Siguiente procedimiento, aquí vas a utilizar una llave de 5 milímetros para quitar esas llaves, ¿sale? Esos tornillos son los pernos que entran en estos orificios de la balata, que no permiten que la balata se caiga o tenga juego. Listo, ya completamente flojos los extraes. Uno. Y dos. Aquí no te preocupes, los dos son del mismo tamaño, no importa si a la hora de armarlos lo pones uno arriba o otro abajo, no importa la posición. Siguiente paso, vamos a retirar estos tornillos. Estos los estamos retirando con una llave de 6 milímetros, llave Allen. Hay algunas motos que pues lo traen hexagonal, es una llave de 10 milímetros. Otro procedimiento también es, si no quieres desmontar el caliper, tienes que desmontar lo que es la rueda delantera. Listo, aquí ya los reemplazamos, ya cayeron lo que son las balatas usadas. Si te das cuenta, estas ya están bastante desgastadas. Ok, vamos a realizar el procedimiento para presionar lo que son estos émbolos o pistones del caliper. Siguiente paso, vamos a presionar lo que son los émbolos. En esta lleva uno y aquí lleva el otro. Con la misma balata, poniéndosela, la balata usada, no le vayas a poner la nueva. Vamos a utilizar una prensa de tornillo tipo C. Con esa vamos a presionarlo para que bajen los émbolos. Algunos tienen luego el procedimiento que realizan es que se la bajan con las mismas balatas puestas ahí y ejerciéndole presión con un desarmador, pero no es muy recomendable porque luego se dañan. Aquí, si te das cuenta, ya va bajando la balata poco a poco. Tiene que llegar hasta abajo, porque a la hora de montar las balatas nuevas, como son, tienen más espesor en el material, pues no va a entrar cuando armes a la inversa. Listo, ya está completamente hasta abajo los pistones, ya están comprimidos. Ahora procedemos a poner las balatas. Listo, en este procedimiento vamos a ya poner lo que es la balata. Ponemos la primero, la que no tiene la C. Le vamos a meter el tornillo, uno de los tornillos, para que ayude a centrarla. Nada más hay que meterle uno porque después entra la siguiente balata. Hay que ponerle también el otro. Exacto, no los atornilles aún todavía. Ok, y ahora le metes la otra, la que tiene la tipo C. Encajas la T y haces un poco de presión hacia abajo y metes los otros tornillos para que hagan presión. Listo, ahí ya entró uno.
metemos el otro para que las balatas no se caigan y se centren. Ya en el siguiente procedimiento empezamos a armar a la inversa. Ya procedemos a poner el caliper aquí en donde van aquí los tornillos. Listo, aquí ya pusimos el caliper. Ya procedes a meterle los tornillos que sujetan lo que es aquí la que sujetan aquí en la botella de la suspensión. Y empezamos a apretar a la inversa. Aquí, pues ahora con el tornillo de 6 aprietas. Este es recomendable que cheques una vez que hayas armado, cheques que tus tornillos queden bien apretados para que no tengas el problema de que se te vaya a caer algún tornillo por no haberle sometido bien la presión de del apriete, y también con eso lleve a fallas mecánicas o incluso accidentes. Ahora vamos a apretar lo que son los tornillos o pernos de las balatas. Estos van hasta el fondo, estos no llevan una presión muy excesiva, solo es al llegue. Listo, tornillo 2. Siguiente procedimiento, vamos a poner lo que son los tapones que tapan esos tornillos de los pernos. Hay algunas motos que ya no incluyen esos tapones, es muy recomendable que se los consigas para que no se esté metiendo la mugre ahí o la tierra y todo eso, porque a la hora de luego de reemplazarlos cuesta trabajo retirar los tornillos, pues, lógicamente porque ahí ya se acumularon sedimentos. Ok, ya aquí puestas las balatas, vamos a checar que pues ya la balata está muy despegada del disco. El siguiente procedimiento va a ser luchar o ir presionando el gatillo del freno para que vaya bajando la balata hasta que quede en su ajuste. Aquí lo estamos viendo, ya está bajando hasta que llega al ajuste. Vamos a checar aquí manualmente que ya frene. Listo. Te recomiendo que hagas este procedimiento de estar presionando el gatillo las veces que sea necesaria hasta que ya vuelvas a recuperar la confianza de tu gatillo a como lo traías anteriormente. En caso de que le haga falta líquido de frenos a tu bomba, te recomiendo que veas mi primer video de cómo reemplazar bomba y veas cómo se purga el sistema de frenos. Espero les haya agradado este video. Denle un like o agreguen un comentario.